grande de comenzar un nuevo ciclo de La Puerta Abierta para Canal Luz. Qué tremendo privilegio. Empezamos el año número 19, 19. Estaba tratando de recordar cómo había sido hace 19 años el inicio. Y me vino algunas cosas a la mente. El invitado fue el doctor Daniel Tinao. Eran otras cámaras, otras luces. Ha pasado mucha agua bajo el puente y tenemos la dicha de poder iniciar este nuevo año. Claro que en un nuevo horario. Quizás haya televidentes que no nos conozcan, que se van a dormir tempranito. Las 10 es muy tarde para muchos. Y varios me dijeron, ¿y por qué de las 10? Bueno, nadie tiene ninguna razón para preguntármelo, pero ¿por qué cambiaron el horario? ¿Cambiaste el horario? Es que yo me estoy poniendo viejo. Mi invitado, ¿no? Sigue joven como toda la vida. Más o menos, no te creas, ¿eh? Vamos ya a celebré los 50. Ya. Oh, ¡qué bárbaro! Mirá vos. Esteban, amigo, mi ayudante, la persona que me reemplaza cuando yo no estoy y que hace un programa por lo menos una vez por semana. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bien, bien, muy bien. Muy ¿cómo? Bien, descansados. Sí. ¿Te acordás cuando decíamos el 16 de diciembre que estábamos cansados? Sí, hoy no podés decir hoy lo no mismo. Podemos decir. Estamos acalorados. Acalorados, hoy, pero sí, no sí. Cansados. Bueno, pero gracias a Dios, toda la ciudad, o buena parte de la ciudad, está sin luz. Es cierto. Enfrente, todas nuestras escuelas y todos los espacios que hay enfrente sin luz, pero nosotros tenemos luz y podemos estar aquí en el aire. ¿Sabés qué quiero hacer, Esteban? Hablar con tres amigos, pero que son de otros países. Se me ocurrió invitar a personas de otros países que tienen relación con Canal Luz, algunos y otros que simplemente son televidentes. Uh-huh. Mi primero es el pastor Pedro Lapadjian de Uruguay, de Montevideo, Uruguay. Pedro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Tarda, la onda tarda en llegar, tiene que cruzar todo el Río de la Plata. Si alguien me da alguna indicación, ¿qué hago? Si no puede ser Pedro, nos vamos a Ricardo. Ahí está Pedro, está. Querido. ¿Me escuchás? Sí, claro que te escucho. No te estoy viendo bien, pero te escucho. Bueno, no hace falta. No perdés nada si no ves. La verdad que yo te quiero igual así sin ver. Gracias, gracias. Es un acto de pura gracia lo tuyo. Pedro, vos tenés un programa en Canal Luz, ¿no? Sí, sale. Hoy precisamente en la tarde estuve participando. Nosotros estamos los domingos a las 5 de la tarde y luego se repite en otros días y horarios que desconozco, pero sé que el domingo a las 5 de la tarde allí estamos con Esperanza en la Ciudad. Claro, va grabado porque vos sos tenés un compromiso muy fuerte con Nacional, ¿no? Y bueno, eso es cierto, pero mejor no hablemos de eso, ¿no? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ya van a tener un nuevo amanecer. ¿Cómo ves el momento del mundo, Pedro? Antes de ayer era una cosa, más o menos, o el viernes, el banco allí en el Silicon Valley con problemas, hoy casi hay una corrida bancaria, el mundo se empieza a caer a pedazos. Dame una mirada tuya, Pedro. Bueno, desde hace mucho tiempo estamos acostumbrados a los cambios virulentos. Tengo un libro de un autor argentino que se llama Diseña tu cambio y en una parte dice hasta el cambio cambió. Entonces ya nos estamos acostumbrando a la rapidez, a la velocidad, a lo que me decís del viernes ya me suena antiguo y estoy esperando a ver qué noticias vamos a tener hoy o mañana. Entonces, en definitiva, como persona, como padre, como abuelo, como pastor de iglesia, como predicador, estar atento a los cambios. No puedo interpretar todo lo que pasa en el mundo, pero sí entiendo que en este mundo es el tiempo en el cual somos llamados a ministrar y ser relevantes. ¿Y vos ves que la iglesia lo está haciendo, Pedro? Bueno, en algunos sectores creo que la iglesia está aletargada.
Yo creo que tenemos que recuperar la urgencia en el clamor de Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Los tiempos son cambiantes. El cronos es cambiante, el kairos es cambiante, las formas de llamarle al tiempo. Pero en medio de los tiempos la obra del Señor tiene que avivarse, tiene que despertarse. A veces nosotros, como cristianos, no estamos dando buena lectura a los tiempos. Cuando David fue a formar un ejército, trajo especialistas en los tiempos. Y yo creo que hoy la Iglesia está precisando hombres y mujeres que entiendan los tiempos para que con una visión profética se pueda dar una palabra justa, exacta, para el momento que se está viviendo. Creo que algunos nos hemos quedado en el tiempo y algunos están intentando acomodarse en el tiempo, intentando interpretarlo. Algunos tienen herramientas para ayornarse, para interpretar adecuadamente las cosas, pero entiendo que hay otros que les está costando. En este momento yo estoy haciendo una gira por todos los departamentos del país, recabando información, hablando de esta posmodernidad, de este posdenominacionalismo, de esta pospandemia, entendiendo lo que la Iglesia en Uruguay está viviendo, haciendo un diagnóstico de la misma, y estoy observando iglesias que cerraron, iglesias que se acrecentaron, iglesias que no están encontrando salida y respuesta a este momento. Yo pienso que tenemos que hacer un análisis profundo, un buen diagnóstico de lo que está pasando. Me parece muy inteligente de tu parte, Pedro. Canal Luz, ¿puede hacer un aporte, puede ser un agente de bendición en esta circunstancia, en este tiempo que estamos viviendo? Bueno, yo pienso que Canal Luz es fundamental. Yo pienso que es una herramienta. Yo lo decía cuando hablaba con los chicos en el programa. Primero, a mí me impacta que Canal Luz es realmente una visión surgida del cielo y no del suelo, así se los decía yo, porque del suelo surgen muchas visiones y todos tenemos interpretaciones y todos tenemos planes y proyectos y que a veces no son más que anhelos torcidos del corazón. Pero cuando una visión viene del cielo, Dios la respalda, Dios la expande, Dios la multiplica. Y yo estoy sorprendido de la cantidad de lugares a los cuales llega Canal Luz. La verdad que muchos de los mensajes de texto que recibimos, tengo que googlear dónde se encuentra esa ciudad o ese pueblo. Pueblos de 800 personas, pueblos de 1000 personas. Y yo creo que Canal Luz es la gran herramienta para llegar a todo el continente y abriendo espacios como este ahora, donde reflexionamos, donde hablamos, donde compartimos, donde intercambiamos experiencias, nos enriquecemos. Y creo que tenemos que abrir un espacio para el pienso entre los pastores, entre los líderes, entre los ancianos de iglesias, los diáconos, los que están puestos por el Señor para servir en las iglesias y pedirle al Señor su sabiduría. Y bueno, yo pienso que este es un buen catalizador, nos nuclea a todos y a la vez nos lleva a expandirnos hacia todos. Gracias, Pedro. La verdad que somos muy amigos, nos vemos poco, salvo en las conferencias internacionales, en los grandes eventos. Siempre estamos juntos con Pedro. Vaya, los lugares en donde hemos estado, Pedro, me da vergüenza mencionarlo siquiera. La última vez nos vimos juntos en Washington. En Washington, sí. Una consulta sobre la iglesia perseguida, ¿no? No, después en el funeral de Billy Graham. Cierto, allí estuvimos despidiendo al gran patriarca, gran predicador del Evangelio. En North Carolina, claro, en North Carolina. Un abrazo, Pedro. Igualmente. Pedro Lapachián, pastor de Montevideo, y está Pablo Silvestre, que yo le había dicho que tuviera, aunque sea 5 minutos con nosotros. Yo dije que estoy descansado, vos dijiste, Esteban, que estás descansado. Pablo está muy cansado porque empezó a las 7:30. Pablo, ¿estás por allí? ¿Me estás escuchando? Ahí está, mirá. ¿Estás tocando el piano? Mirá, sí, toca el piano. No sabía. Yo no escucho, pero
A ver, póngale el sonido, que yo no te escucho. A ver, yo no sabía que tocaba el piano. No, desconocíamos esa virtud. Alguna vez vi que tocaba la guitarra, pero no el piano. Ahora tengo miedo de que me quite el puesto. Que quiera hacer un programa los miércoles. Tocando el piano. Tocando el piano e himnos. Bueno, quién sabe, ¿no? Estamos arreglando el sonido. Esteban, vos trabajás en la industria farmacéutica. Exactamente. ¿Cómo se vive este momento? Momento, lo dijo Pedro, un momento de muchísimo cambio, ¿no? Particularmente lo estoy vivenciando como nunca antes, en estos últimos 28 años, ¿no? Sí. Y creo que los cambios van a continuar. Sí, no. Es que el cambio va a ser constante. Yo lo escucho a Pablo y me callo. Ya lo tenemos al aire con sonido. A ver, ahí escuché algo, un gritito, algo. No. Será el micrófono de él. Le decimos a la audiencia, siempre pasa que en los primeros programas... Hay que ajustar cosas. Uh-huh. Estuvimos descansando. Inclusive las luces no están bien. Fíjese que yo tengo una sombra acá y ya la vamos a arreglar para mañana. Tenemos equipo nuevo, te diste cuenta, ¿no? Sí, claro, aparecemos en pantalla partida. Exacto, y todavía podemos hacer más cosas, pero vamos a ir despacito. Y la conexión es nueva también, así que le pedimos un poquito de paciencia a la audiencia. Vamos a dar el teléfono. A ver, no lo van a poner en pantalla, creo, ¿eh? No 11-2777-0000. Mirá qué memoria que tiene. Claro. Pero por supuesto, las vacaciones no me le hicieron perder. Perdóname, y si... Ese sonido no es. Y si vivieras en el extranjero, ¿cuál sería? +54 9 11 2777 0000. Sí. Pablo, ¿me escuchás vos? Ahí está. Se ve que no, pero no lo escucho. Es un canal. ¿Algún problema tiene este? Yo no lo escucho. Hay como un perro allí ladrando. Bueno, vamos a hacer esto. Pablo, te relevo del compromiso de tener que estar en mi programa de invitado. Anda a descansar. Otro día tocas el piano. No te escucho. Qué cosa. Y mirá que te preparaste para tocar el piano. Qué pena. A ver. A ver. ¿Vos decís que es el micrófono? Ahí está. Ahora te escucho. Claro. ¿Qué pasó? Y se cansó el micrófono, estuvo de la mañana. No, pero tiene todo. No sé, es algo extraño aquí. Juan Pablo, te decía, el sueño de mi vida es participar de este programa y justo no voy a poder. Mirá, sí, siempre me decís el sueño es ese tuyo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a tocar el piano? No, yo algo que toco acá, pero no tengo nada, tengo un escritorio nomás. Ah, por eso la musiquita esa grabada. Si yo llego a tocar el piano, te quedas sin programa. Sí, ese es mi temor, es mi temor. Pablo, querido, bienvenido a un año más. Gracias. Vos sabés el aprecio que te tengo, a tu mamá y especialmente a los dueños de este canal, que son los miembros de la Iglesia, a los cuales respeto y admiro. Son ejemplo para todo el continente. Una iglesia que sostiene un canal de televisión en donde nunca se pide plata, no se vende los espacios, no se vende publicidad. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo hacen? Un ejército de hermanos de la iglesia que ofrendan. Los otros días cuando... La locura de este, que ya está en la presencia del Señor, mi padre... Sí. Hizo también posible que la gente entendiera
el valor de dar. Del dar para predicar el Evangelio y dar sin esperar nada a cambio. Así que quiero agradecerle a don José María la posibilidad que nos dio de hoy estar aquí. Y aprovecho para mandarte un gran saludo de parte de mi madre que te está mirando y que te ve todas las noches, como tantos en toda la República Argentina y en todo el continente. Bueno. Me quedé con la gana de... Porque vos sabés que Esteban, que está conmigo, toca el piano también. Y nosotros... Digo, a ver, ¿qué me vas a mostrar? Ah, tu papá. ¿Qué cosa? Te llegan tarde las imágenes. Sí, a mí sí. No puedo olvidarme de ese día porque es el día de mi cumpleaños, el 23 de septiembre, ¿no? Cuando tuvimos la noticia que tu papá se fue. Un visionario, un hombre de Dios, una persona que entendía lo que es el Evangelio del Reino, en donde no hay cacique, no hay dueños, no hay privilegiados, somos todos siervos. Y levantó este poderoso medio de comunicación desde la nada. Y hoy es una potencia en todo el continente. Pablo, anda a descansar. Sí, te cuento que me acaban de decir que ya está la plataforma de Roku. ¿Viste la compañía de streaming que es muy poderosa en Estados Unidos? Y que, bueno, hoy se estaba hablando de los conflictos financieros que pudiera tener con la caída del banco Silicon Valley. Bueno, estamos a partir de hoy, ya estamos teniendo respuesta de Roku porque Canal Luz se subió también a esa plataforma y desde ahí ya nos pueden ver también todos los televidentes de Roku, gracias a Dios. Mira vos, qué bárbaro. ¿Cuántos canales, cables, sistema de cable, aparte de Flow, Roku, cable, DirecTV, cuántos miles hay más? No tengo ese número, diría una barbaridad si te arriesgo algo, porque vos calculá que estamos en, por ejemplo, lo que es red intercable. Red intercable es la red de mayor cantidad de cables del país, que está en todos los pueblitos, en todas las medianas ciudades, por ejemplo, y estamos subidos a la plataforma de red intercable, llegando a todos lados y en cada pueblo. Y mira, me acaban de pasar esta tarde la lista, que sería enorme, de solo los que se ganaron en este año, los nuevos lugares que se ganaron en este año. Esto no para nunca, no ha parado nunca, gracias a Dios. Hablamos mucho de Flow, hablamos mucho, como vos decís, de DirecTV o de los grandes sistemas, pero se suman todas las semanas nuevos. Increíble. Con los cuales son cientos y cientos en todo el continente. Gracias a Dios, porque cada vez, en vez de menos, cada vez hay más. Cada vez se están abriendo más puertas y esto es la realidad que estamos viviendo. Cuando soñábamos hace muchos años, ¿cuándo llegaremos a la capital federal? Bueno, un día se dio. Y como ha sido ahí conquistar esos lugares, también Dios nos está permitiendo abriendo puertas en muchos países. Sí. Gracias a Dios, Canal 2 está creciendo en Nicaragua, por ejemplo, a través del sistema más importante que tiene Nicaragua, Testigo. Hemos entrado ahí con mucha fuerza. Bueno, Dios nos está permitiendo crecer. Cada día me siento más atemorizado. Voy a tener que hacer un buen programa ahora. Como los que solés hacer. Vos sabés que tenés una audiencia. Gracias a Dios, mucha gente aprecia mucho lo que haces desde todas las noches, desde hace 19 años, Juan Pablo. Sí. Gracias por lo que haces. No, gracias a ustedes. Te dejo que vayas a dormir, Pablito. ¿Se durmió? Se desconectó. ¿Se durmió? Nada, tremendo la obra. Tremendo, claro. Claro. Alguien algún día, y no yo, porque soy parte, tendría que ser alguien de afuera, tendría que escribir un libro o hacer un video para contar el milagro que es Canal Luz. Uh-huh. Entre los muchos milagros que vive la Iglesia Evangélica Misionera Argentina, el milagro que es Canal Luz. Lo contaba Pedro, Uruguay. Sí, claro. Todos los pueblos se ve. Uh-huh. Todos los pueblos se ve. Es una bendición.
Cuando tengamos a Ricardo Rodríguez listo para salir al aire, me avisan. Me decías, Esteban, de un año de cambios. Uh-huh. Un tiempo de cambios, tiempo, ¿no? Definitivamente, las dinámicas, cambios que se vislumbraban y que la pandemia aceleró enormemente, ¿no? ¿Te preparás con fuerza para este año? Sí, absolutamente. Absolutamente, ya tenemos pactados los primeros dos invitados. Mirá. Sí. Ya están. Y vamos a empezar a usar la nueva tecnología de la pantalla, partida. Partida. Sí. En el segundo programa lo vamos a hacer. Bueno, Ricardo, ¿me estás escuchando? Te vi brevemente. Sí, perfectamente. Ricardo desde Chile. Ricardo Rodríguez desde Chile. ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto tenerte en el primer programa del año. Muchas gracias. Primero de todo, una felicitación por estos 19 años. Este aniversario nos alegramos todos juntos, celebramos juntos, de Canal Luz. Gracias, Ricardo. Existencia de Canal Luz. Ricardo, de la última vez que hablamos a hoy, el mundo ha cambiado y mucho. Chile está viviendo una circunstancia variada, no quiero adjetivizar erróneamente. Contame cómo se está viviendo en Chile este momento. Bueno, yo creo que voy a hablar un poquito por Latinoamérica más que por Chile. Yo creo que este momento es un momento propio de la posmodernidad, donde la verdad ha dado lugar a la posverdad. Y por lo tanto hay un debilitamiento de la verdad. Y si hay un debilitamiento de la verdad, también hay un debilitamiento de lo moral, de lo que es bueno y lo que es malo. Porque cuando alguien dice esto es bueno, el otro podría decir, bueno, eso es verdad para ti. Y si dice que es malo, eso es verdad para ti. Es decir, se reemplazó la verdad con las emociones, lo que yo siento ahora es la verdad. Se reemplazó por mi opinión, lo que yo opino es verdad. O se reemplazó la verdad por la conveniencia, lo que me conviene, entonces eso es verdad. Y creo que lo que estamos viviendo, creo que a nivel mundial, es eso, es la posmodernidad debilitando la verdad, debilitando los valores, por eso tenemos un relativismo moral. Pero al mismo tiempo, bueno, esto está afectando en Latinoamérica mucho el área de la educación, sí, por la ideología de género, por todos los elementos que están amenazando la educación basada en principios bíblicos. Es interesante que la educación está basada en principios bíblicos en Estados Unidos hasta 1932, en Europa hasta fines del siglo XIX, y de pronto eso cambió, y no es que se hizo laica, en un sentido va en dirección de hacerse antiteísta, es decir, casi contra Dios. Uh-huh. Eso, pensamiento contra Dios, pulula mucho en las universidades, pero ya se está introduciendo también en los colegios secundarios y primarios. Ahora, el mundo de lo que vimos hoy también es una globalización, ¿no es cierto? Hoy estamos hablando del Silicon Valley, del banco allí, y parece que alguien estornuda y acá nosotros tenemos gripe, ¿no? Porque en realidad esta globalización hace que el mundo esté demasiado conectado. Lo vimos en la pandemia, cuando comienza la pandemia en un lugar remoto de China y de pronto lo tenemos en todo el mundo. Lo vemos en el área financiera. Entonces hay un concepto de globalización, por un lado, pero hay una tensión en el mundo de hoy entre lo que es globalización y lo que es identidades culturales. Por un lado, todos hablamos de un mundo globalizado, pero por otro lado, las personas quieren ser ellos dentro de su propia cultura, dentro de su propia identidad. Y una muestra de esto son el surgimiento de los, llamamos así, movimientos indigenistas, por ejemplo, ¿no? Donde cada uno de estos tribus indígenas quiere ya ser su propia nación, su propio país. Es decir, tenemos esa confrontación entre estos dos grandes tendencias, la globalización, por un lado, y la necesidad de pertenecer a una identidad cultural. Pero creo, quiero volver sobre el posmodernismo para decir que esto está en la sociedad, pero se ha metido en gran manera en la iglesia. Porque al faltar la verdad, entonces, ¿qué es bueno y qué es malo en la iglesia? ¿Qué es bueno y qué es malo para Dios? ¿No es cierto?
Es decir, también estamos en un relativismo que lleva a la falta de convicción de pecado. Si yo no estoy seguro qué es verdad y qué no es verdad, qué es bueno y qué es malo, ¿cómo tengo convicción de pecado? Y al mismo tiempo también estamos en lo que llamamos los cristianos light, es decir, aquellos que nos encanta escuchar buena música y todo eso, pero a la hora del compromiso, justamente por este debilitamiento de la verdad, no estamos dispuestos a comprometernos a la causa de Jesucristo. Uh-huh. Hay que volver al mensaje de la cruz de Cristo. Uh-huh. Así que, bueno, eso es un poco de lo que yo creo que hacia dónde vamos en este tiempo. Y claro, en otro momento podemos hablar hacia dónde yo creo que la iglesia debería ir. Sí, pero sí. Eso por par después. Bueno, Ricardo, vos sabés que sos siempre bienvenido aquí para hacer ahora en vivo el programa. Está bien que funciona bien esto del contacto, pero te queremos tener aquí también, ¿no? Uh-huh. ¿Qué aporte hace, qué te parece hace Canal Luz en Chile? Porque recibimos mensajes de todas las, ¿cómo se dicen? Las provincias, ¿no? ¿Cómo se llaman en Chile? Sí, le llamo regiones. Regiones. Recibimos de todas las regiones mensajes. ¿Qué aporte te parece, qué hace y qué aporte podría hacer para bendecir a Chile? Bueno, Canal Luz es una tremenda fuente de inspiración, de coordinación, pero quiero mencionar que en general todo lo que signifique comunicaciones tiene que ser mucho más profundizado. Y Canal Luz, en gran parte, es pionero en esto. Tiene que ser más profundizado, porque hoy, justamente en esta época postmodernista, lo que no se comunica no existe. Uh-huh. Entonces, las comunicaciones tienen que tomar un rol mucho más importante. De tal manera que, si nosotros entendemos el rol de los comunicadores, yo creo que es un rol profético. Porque los comunicadores te ayudan a pensar antes que los demás piensen. Te muestra verdades antes que los demás la vean. Muchas de las tendencias actuales comenzaron en el área de las comunicaciones. Por eso yo llamo a los comunicadores profetas de una nación. Entonces Canal Luz está siendo, no sé si decir pionero, pero tiene una trascendencia importante y una trayectoria de que esto es posible. De que personas se unen para justamente sostener un canal que está produciendo que el Evangelio se extienda. Vuelvo a decir, el rol de las comunicaciones es profético. ¿Ya? Te dice a una sociedad cómo tiene que vivir, cómo tiene que pensar, cómo tiene que actuar. Y yo sueño que haya muchos canales de televisión, muchos canales, muchas radios, mucho de esto que se multiplique. Amén. Pero te voy a decir algo que creo que sí debemos, tú me preguntaste, si no, no te hubiera dicho, me preguntaste qué creo que deberíamos crecer. Creo que tenemos que hacer comunicaciones que estén más cercanas al mundo, más cercanas a la sociedad. No necesariamente Canal Luz lo tiene que hacer, aunque no sería mala idea. Donde hablemos con un lenguaje que es entendible para la gente. Donde toquemos los problemas de la sociedad, como estamos haciendo. Muchas veces hemos hecho esto en nuestros programas, no ahí en Canal Luz. Creo que esto tiene que multiplicarse. Tenemos que hablar del Silicon Valley Bank y tenemos que hablar de la globalización y tenemos que hablar de lo que está pasando ahora con las próximas elecciones en Argentina y tenemos que hablar de la calle Pou en Uruguay, tenemos que hablar de lo que está pasando en área política en Chile y en general en toda Latinoamérica. Así que creo que en eso tenemos que profundizar. Uh-huh. Tenemos que hacernos consistentes, relevantes, tenemos que poder decir, no vamos a hablar de temas religiosos, vamos a meternos en el área de las comunicaciones en la sociedad y producir un cambio en el área del pensamiento. Por allí creo que sería mi aporte en cuanto a lo que creo que tenemos que avanzar. Gracias, Ricardo, gracias por esperarnos, gracias por este aporte tuyo en el primer programa, que se me ocurrió hacerlo hablando con personas de distintos países. Okay. Vos sabés que iba a estar con nosotros
la congresista Aguayo de Perú, pero tuvo una convocatoria del primer ministro de Perú por la crisis climática, así que me escribió hace un rato que no iba a poder estar con nosotros. Esa es la idea. Eso que acabas de decir, el de hablar de lo que nos pasa en el Congreso, en la escuela, en el banco, en las empresas, tenemos que ser relevantes con nuestro mensaje en esos lugares. Gracias, Ricardo. Gracias. Bueno, ¿por qué no lees los mensajes, Esteban? Dice, ¿bajo acá? Sí. Dice, hola, qué alegría volver a verlo, Juan Pablo. Nos dice Rosario de Buenos Aires. Espero ansiosa la nueva programación de Canal Luz. Estoy siguiendo toda la programación. Bienvenido a mi hogar, nos dice Elba Mendoza desde Alto Verde, Santa Fe. Gracias a Dios nuevamente la puerta abierta. Que tenga un bendecido año del Señor desde Casupá, Uruguay. Hola, Pastor Bongarrá, buenas noches. Los saludo a Sebastián de la ciudad de Rosario. Junto a mi mamá Mari lo estamos viendo. Un abrazo grande. Hola, Juan Pablo, bendiciones. Soy Jeremías Daniel Becerra. Pertenezco a la IEMA de Rosario. Y nos pregunta si el cambio de horario de la puerta abierta es temporal o definitivo. Bueno, por lo menos por este año. Sí, sí, por este año. Por sí. Este año. ¿Eh? Ah, mirá esto qué interesante. Los estoy escuchando por Radio Amiga en Rosario. Claro, la radio conectada con la iglesia, sí. Con la iglesia. Buenas noches y bendiciones, los estamos mirando desde José C. Paz. Los extrañábamos. Dios le dé fuerza al Pastor Bongarrá y felicidades por los 19 años en el canal que nos representa a todos los evangélicos. Saludos, soy Luis. Otro gran amigo mío es el Pastor David Ruiz, de Guatemala. Uh-huh. Él no nos ve nos veía por el otro, por la otra red donde mucha gente ve, que es Internet. Claro. Yo no quiero decirlo en voz alta, pero el futuro, van a desaparecer los canales y va a ser todo streaming. Es muy probable, a como viene sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer alguien en todo el continente, como lo he hecho yo alguna vez que estuve fuera del país, canalluz.org, y ahí aparece en vivo, aprieto y lo veo. De hecho, yo lo estaba mirando hace un ratito, por eso llegaba con un minuto y medio de retraso, pero lo estaba mirando lo que estábamos transmitiendo. Y esto es lo que hace mi amigo David Ruiz desde Guatemala. David, ¿me estás escuchando? Sí, Juan Pablo, aquí te escucho desde Guatemala, mucho gusto de escucharte, qué alegría, qué privilegio especial estar en este primer programa del año. Me alegro muchísimo y me alegro mucho de volver otra vez a conversar un buen rato y escuchar a Ricardo, de estar en esta reunión de amigos, que creo que es algo de lo que se ha vuelto tu programa, ese lugar donde invitas a tus amigos a hablar de cosas importantes, y creo que entre amigo y amigo estamos creciendo mutuamente en lo que el Señor está haciendo en los diferentes continentes, y eso es algo que a mí me anima muchísimo. Así que muchas gracias por la invitación para participar con vos en este programa, Juan Pablo. David, contame, lo que dijo Ricardo de dejar un poco el lenguaje religioso y dedicarnos a los temas que le duelen a las personas, que le duele a la sociedad. ¿Qué comentario te merece eso? Pues fíjate que estaba pensando más o menos en la misma dirección, porque pensaba yo si Juan Pablo me pregunta cuál es lo positivo de un programa como este, cuál es lo positivo del Canal Luz y cuál es lo positivo de estar en estos medios. Y yo creo que tenemos algo muy positivo, y lo muy positivo creo que es lo que decía Ricardo, la oportunidad que tenemos de tener un espacio en el cual, con tu experiencia que todos reconocemos, tenés la capacidad de levantar algunos temas que generalmente no se conversan dentro de estos círculos, podríamos decir, de comunicación de la iglesia. Creo que nos has dado la oportunidad de hablar de temas, por ejemplo,
Para mí me impactó un programa fabuloso que hiciste con Delutris hablando acerca del odio. Mm. Y pues me llamó poderosamente la atención porque habló de un tema tan profundo, un tema tan real, no en un mensaje para hablar sobre el odio, hablando de la realidad de esos temas, para poner un ejemplo. Y yo creo que lo positivo es eso, que podemos levantar estos temas, que podemos invitar a los cristianos a poder escuchar y poder vivir esas diferentes perspectivas. Quizá el obstáculo que tenemos es que generalmente nuestros medios llegan solo a los cristianos. Y creo que esa transición que estabas haciendo con Esteban, precisamente de cambiar de Canal Luz al streaming, de Canal Luz al internet, creo que eso es lo que debemos a partir de este momento comenzar a potencializar más. ¿Cómo podemos hacer que esta voz, que generalmente es una voz que se identifica de los cristianos para los cristianos, puede ser una voz en donde se habla desde una plataforma cristiana, desde una cosmovisión cristiana, que es un tema que teníamos aquí detrás de cámara, pero que se habla desde esa cosmovisión para poder aportar nuestras respuestas a las realidades que está viviendo? Uh-huh. Y poder invitar no a las personas cristianas precisamente, sino a todos, a poder escuchar que la iglesia tiene una voz y que hay cristianos que están reflexionando profundamente sobre los asuntos cotidianos y que están proponiendo respuestas que comienzan desde una base sólida, desde una base bíblica, pero de una base comprobable con muchos hechos a través de la historia y a través de la vivencia de la iglesia. Mm. Así que yo creo que es un tremendo aporte para la iglesia, y ese es el lo que creo que nos hemos desarrollado más. Ahora creo que está la propia realidad demandándonos que nosotros rompamos esas barreras, rompamos esos límites y podamos comenzar a hablar a las personas común y corriente, podríamos decir, que están buscando en el internet una respuesta para alguna problemática particular, y que nosotros podamos entrar y responder desde una plataforma más bíblica e informada. David, vos sos una persona que le gusta mucho el arte, y quiero que me hagas una crítica de la escenografía que estamos inaugurando en este momento. A ver, mirá, ¿vos ves lo que está saliendo al aire, David? Pues mira, como lo mencionaste ahí, yo te estoy viendo aquí en mi teléfono, en el internet, así que viene con diferido, pero creo que me gusta la simpleza, pero la seriedad. Creo que ambas cosas están ahí en la escenografía que puedo ver ahora que se está utilizando. Vamos a mostrarla. Dale, pasa, hace un paneo. Habría que abrir el plano, ¿no? Así el plano. Ah. Tenemos más lugar. Está bien, hasta ahí está bien. Es un paisaje de campo con una puerta de donde sale luz, como si la puerta estuviera en el cielo. Y sale a la luz. Del otro lado, uno da a pensar, es el cielo. ¿Alguna vez pasaremos por esa puerta? Digo yo. Creo que sí. No, estoy seguro. Así que cuando lo veas, espero una crítica. Capaz que los televidentes también. Gracias por... Porque yo, como te digo, estoy en diferido y todavía me sigo viendo yo hablando y respondiéndote, así que... dame un minuto. No logro ver el paneo aquí. En cuanto lo vea, pues te doy mi opinión, así que... Dale. Solo había visto la parte ahí, pero muy reducida, cuando estabas hablando con Juan Pablo. Lee los mensajes. Qué bueno que esté en el programa Cristiano de Actualidad, nos dice Gloria desde Rosario. Buenas noches, Juan Pablo y equipo, Dios bendiga sus vidas y su salud. Gracias por el programa. La familia Simek de Tres Isletas, Chaco. Buenas noches, yo soy del sur de Chile. Un saludo para usted, vemos su programa con mi mamá Margot. Un abrazo, ella sigue el canal todos los días. Qué sorpresa este comienzo inesperado. Una sorpresa que anima y despierta expectativa increíble para este año. Bueno, ¿qué tal? Bueno, hay gente que está con una fuerte expectativa, nosotros también. Lo que te están esperando, según las redes, es con el programa de himnos, ¿eh? ¿Sí? Sí, hay,
Ahí. Parece que hay mucha expectativa. Bueno, ya, algún día de esto vamos a anunciar el comienzo de Cantaré al Señor. Bueno, esta mesa es un poco provisoria. Es provisoria. Sí, necesitamos algo más amplio. Sí, ¿no? Más amplio, sí, sí. Faltan algunas cosas, algunos detalles, pero gracias a Dios hemos podido comenzar este año. David, seguís trabajando en el tema misiones, ¿no es cierto? Pues sí, estoy trabajando más que todo en el tema de la iglesia misional y, como sabes, estoy desarrollando y facilitando una red de iglesias misionales. Y el propósito de las redes es dar un espacio en donde podamos reunirnos con los pastores y con los líderes para hacer algo que creo que no hacemos a menudo, de leer la realidad de la iglesia, de leer la identidad de la iglesia desde la perspectiva de la misión de Dios. Creo que hemos confundido por mucho tiempo misión con misiones y eso es lo que estamos contribuyendo, creo yo, a clarificar acá, que la misión de Dios es ese corazón de Dios, es algo mucho más amplio, pero que la misión de la iglesia depende de la misión de Dios. Y cuando la misión de la iglesia depende de la misión de Dios, pasa por las misiones, pero va mucho más allá. No solamente se queda en el aspecto que lo hemos limitado solamente al hecho de enviar algunos pocos para que puedan poner el evangelio disponible de aquellos que no lo tienen, sino repensar la iglesia en cómo la iglesia puede asumir esa responsabilidad y esa comisión que recibió del Señor de que pueda participar como agente de la misión de Dios con todos sus miembros y con todo recurso todos los días del año y a todas las horas. Uh-huh. Y cómo recuperar esa posición de la iglesia en el lugar donde estamos. Creo que hemos reducido la iglesia solamente al edificio y nos hemos confundido, como digo ahí en una de las de los seminarios que tenemos en la red de iglesias misionales. Creo que somos especialistas en saber qué es lo que la iglesia hace cuando la iglesia está reunida, pero muy poco sabemos y muy poco predicamos acerca de lo que la iglesia hace cuando la iglesia no está reunida. Y ese es el momento verdaderamente donde nosotros somos iglesia. Así que mi tarea ha sido estar, como decía el doctor Emilio Antonio Núñez, despeinando las ideas de los pastores, animándolos para que repensemos otra vez y aprovechemos esta coyuntura que el Señor nos permitió, en la que de pronto nos dio una tremenda lección, la lección de darnos cuenta que aquellas cosas en las que, como de la iglesia como estructura, estábamos invirtiendo la mayor parte o lo más fuerte de nuestros recursos, donde teníamos asignados a nuestro mejor personal, donde estábamos tan preocupados cada día por el mantenimiento, por el crecimiento, por la construcción. Y de pronto viene la pandemia, viene este tiempo en el que se cierran esos edificios, pero la iglesia sigue funcionando. Y creo que ha sido una lección que queremos capitalizar. El cómo nosotros podemos repensar ahora cuáles verdaderamente son las prioridades de la iglesia. ¿Dónde realmente, donde la iglesia tiene que poner lo mejor de su esfuerzo y sus recursos? ¿Cómo la iglesia puede verdaderamente representar lo que es, en la forma como lo hicimos en la pandemia, un cristiano a la vez? ¿Cómo la iglesia puede seguir avanzando aún sin estar reunida? Porque la iglesia tiene una identidad que no está afectada o que no está encadenada a un edificio, a un lugar de reunión. David, muchas gracias. Vamos a hacer algunos programas este año sobre este tema. No gastes toda la pólvora. Okay. Sí, te esperamos aquí en Buenos Aires. No me gustó mucho esa. Me gustó mucho eso de Emilio Antonio Núñez, que dijo que despeinar a los pastores viniendo de vos no suena bien. A mí me despeinó bastante, como te puedes dar cuenta. Sí, evidentemente. Un abrazo, David. Gracias, Juan Pablo. Bueno, gracias a toda la audiencia. Es el primer programa. Hemos superado, no se imagina cuántos problemas técnicos. Nos va a llevar un tiempito, ¿no es cierto, Esteban? Sí, claro. Vamos a estar todos los días a las 9 de la noche. Todos los días. Ya va a llegar el momento de anunciar
el programa de los himnos. Vamos a tener este año, no mañana ni pasado, una costumbre. El primero la voy a probar yo, después te voy a decir que lo hagas. Será extensivo. Sí, y es que vamos a hablar con un televidente, con videollamada por día. ¿Viste esta gente que llama? Sí. Bueno, nosotros la vamos a rellamar y la vamos a sacar al aire, por supuesto, videollamada, ¿no? No. Y ahora es tan fácil, te conectas sí, claro, con videollamada y con el celular. Y tengo muchas ganas este año de dialogar en profundidad. No, saludos o pedidos de oración, no. Críticas, observaciones, comentarios, aportes, discrepancias, ese tipo de diálogo, ¿no? Así que estamos muy entusiasmados de que esto suceda. Yo le tengo que agradecer muchísimo a todo el equipo técnico, a Daniel, a Franco, a Bruno, a Guillermo, a Damián, que está ahí detrás de cámara, a todos los que están, a Vicky, que la productora está, del programa, que hoy ha tenido la gentileza suprema de venir a visitarnos. Está la productora del programa. A todos, muchas gracias. Por supuesto, al señor que nos da este Esteban. Nos da esta posibilidad enorme, ¿no? Tremendo. Sí, estamos sí. acá, parece... No nos imaginamos. No. Parece que estamos charlando acá en este espacio. No nos ve nadie. Claro. Eso es una cosa, eso es un... Milagro. Es un efecto increíble. Bueno, yo no me quiero pasar de la hora, uh-huh. Así que les saludo. Nos encontramos mañana a las 9 de la noche. Mañana el tema es con un ingeniero en alimentos, un gran amigo mío. Vamos a hablar de queso de Gruyère. Queso de cabra, ¿no? Todas las cosas que no se pueden comer. Mañana, José Moreto va a estar con nosotros. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga.